Muy bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Música en tiempos de la Corona, este espacio conducido por el compositor chileno Carlos Zamora, dedicado a conversar con destacados artistas chilenas, chilenos y latinoamericanos en torno a la música. Hoy tenemos como invitado a un destacado músico y multiinstrumentista chileno nacido en Italia, que recibimos con mucho cariño hoy, el señor Camilo Salinas. Muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros hoy día y los dejo con la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Francia, como siempre. Hola, Camilo, qué gusto de saludarte y muchas gracias por aceptar conversar con nosotros en Sinfonía Austral. Fantástico. Hola, Francia. Hola, Carlos. Mucho gusto. Bueno, como bien decía, esto se trata de una conversación del invitado, en este caso tú, en torno a la música. Y normalmente nos vamos con todos los invitados un par de años atrás, a la infancia. Está dicho y tú lo has comentado en muchas entrevistas que la infancia tuya fue totalmente musical. Hay un padre ahí que tuvo la culpa de aquello, Horacio Salinas, bien todos conocemos, fundador y director de Inti-Illimani Histórico actualmente. Pero que quisiera yo centrarme en tu relación con la música. Como bien decía yo, desde que naciste la música estaba en tu casa, pero ¿cómo fue tu relación con el conocimiento de la música? Cuéntame un poquitito. Claro, mira, efectivamente la música estaba, o sea, vivía cada minuto, cada rincón, cada esquina de la casa. Tenía una connotación, yo creo, también un poco todo el acontecimiento político de la dictadura, del exilio y como la fuerza, lo potente que tenía que estar en la raíz de sobrevivir un poco a la situación, la hizo una música un poquito más calaba hondo en los corazones, ¿no es cierto? Entonces, yo encuentro, siento que estaba, si bien la música que me rodeaba, que era la música de Inti-Illimani principalmente, es de un espíritu bastante alegre, tenía una nota. Una cadencia que yo ahora, ya desde grande, la miro como con un toque de nostalgia y un dolor, que no necesariamente era la manera en la cual vivíamos nosotros, mi familia, y vivíamos la vida en Italia, que es un país bellísimo, un país donde nos desarrollamos ya cuando un poco se hicieron la idea. Tú sabes que el problema que tuvieron los Inti, y yo creo que debe estar ese ingrediente metido en su música, es que estuvieron como 4 años con la maleta lista de que no, si esto se acaba el tiro, los 3 años, nos volvemos aquí, casi que no tengamos hijos acá en Italia, aguantémonos, tengamos los chivos y vamos a volver luego. Pero entonces de repente ya soltaron eso, entonces yo creo que ese ingrediente musical estuvo un poco metido. Ahora, también hay otra arista. Eso es como si vemos como la música que me rodeó, si la vemos desde alguien que estaba en Chile en ese momento. Desde alguien que estaba en Italia, el grupo y la música que hacían Inti-Illimani y el entorno musical de los músicos que se acercaban también y que uno fue conociendo, eran músicos que se motivaban y le encontraban mucha chispeza, mucha alegría y mucha originalidad a todo como el movimiento musical. Por eso yo creo que un poco se debe, si eran original ocupando no los mismos elementos que se ocupaban en Europa en ese momento, pero sí tenían este discurso, ¿no es cierto? Esa música tiene un poco este discurso del mundo. Venían, por lo menos en el caso de mi padre, tenía una formación docta y sobre todo la nueva canción había incorporado el mundo docto con los instrumentos latinoamericanos. Entonces, que era algo que tú bien debes saber, que la academia lo miraba con castigo y mirada severa. Entonces, yo creo que ese mundo que fue a proponer hizo que se acercaran los músicos que se acercaban lo hacían de manera muy espontánea porque era la música la que los llamaba. Entonces yo recuerdo de haber estado rodeado de directores de orquestas, músicos también clásicos y por ahí llegó un piano a la casa y entre jugar a la pelota, un país de futbolistas tan capo, tan bueno, tantas copas del mundo que tienen, y ponerme a tocar piano,
me fui tocando, me fui poniendo los dedos al piano, y ahí recuerdo que mi papá le preguntó a un amigo suyo, se llama Federico de Melis, que era el productor con el que manejaba a Morricone, porque ellos conocían todo ese círculo musical porque grababan en los mismos estudios que grababan allá en Morricone, que eran estudios grandes y una orquesta grande. Entonces, él le dice, sí, mira, hay una maestra del conservatorio que le podría hacer clase al niño, llévelo para acá, llévelo para allá. Y ahí empecé como a dar mis primeros pasos ya de estudios musicales. Y me metía y conocí, bueno, lo que son los primeros gateos sobre el piano, nunca fueron serios, fueron clases particulares, pero sí ya me empecé a relacionar con los instrumentos. Y de hecho, te voy a decir que la música andina, por ahí soplaba una zampoña, o alguna vez intenté decirle a mi papá, enséñame a tocar guitarra, por como casi un acto de imitación. Bueno, no, nunca aprendía, o me hizo clases de muy mala gana, como para decirme, mejor dedícate a tu instrumento, así, así de repente podemos tocar juntos en el futuro, cosa que estamos haciendo hoy día. O, claro, un día se hubiese agradecido. Los instrumentos se pueden estudiar de otra manera, no necesariamente interpretando. Pero sí fui conociendo un poco el mundo de la música clásica, aprendí a leer y por ahí se tocaba también en pequeñas cosas de como encuentros musicales pequeños. Pero yo viví hasta los 12 años en Italia, entonces no, como que los pasos serios de música los empecé a dar ya una vez instalado en Chile. Oye, dices que te vas un poco por el piano en una formación más bien tradicional del piano, ¿verdad? Una formación académica. Está esta música que te rodea en la familia, básicamente los Inti Illimani, del conjunto chileno, y que tiene mucho componente de música folclórica, especialmente andina, ¿verdad? Y también hay una relación fuerte con Violeta Parra, pero aparece el piano. Yo sé que, y como bien dices tú, llegando a Chile a los 12 años, aparece María Iris Radrigán. Claro. Estuvimos conversando con María Iris en Música en Tiempo de la Corona este año, en la temporada tercera de Música en Tiempo de la Corona, y ella recordó alguna anécdota. Entonces me decían que para ella también era curioso tener a este muchacho que, bien o para mal, digamos, era hijo de alguien muy famoso en el mundo de la música popular y vinculada al folclore, pero que estaba tocando piano y parece que te inscribió por ahí en algún concurso tocando algo de Schubert, no me acuerdo bien Sí, cómo no, mira, cantaba. fue. Bueno, la primera maestra que tuve acá chilena fue Ana Lefebvre. Ana Lefebvre me tomó como al llegar a Chile y me formó, me formó, me formó. Y ya cuando yo estaba por ahí, tercero medio, cuarto medio, le dije, ya tenía claro que me quería dedicar a estudiar piano. Y ella me llevó donde una profesora, donde Jimena Ugalde, que era profesora de la Católica, y me dijo, ya está para presentarse el joven, sí, y cuando di el examen, ahí me tomó María Iris. Yo pensé que iba a ser tomado por Jimena, que fue como recomendación, y me tomó María Iris, y fue la verdad que yo quería estudiar composición, no entré, se podía estudiar en ese momento solamente en la Universidad de Chile, no entré ahí porque sabía que en la Universidad Católica iba a abrir una carrera de composición, entonces dije, me recomendaron, métete a estudiar piano acá y en el camino se va a abrir la carrera, puedes ver si te interesa. Entonces, bueno, entré y yo creo que fue una bendición fascinante, o sea, que me haya tomado ella como alumno y me haya formado. Efectivamente, me tomó, yo no, ¿para qué vamos a decir? Era bastante más bien flojo, no tenía la rigidez ni esa disciplina que tiene el músico clásico y docto, porque además siempre estuve 2 años atrasado según mi edad, o sea, iba un poco en repertorio, bueno, que son cuántos años de piano, son 12, una cosa así, siempre iba un poquito atrasado. Entonces me acuerdo que me agarró, me hizo ya 2 años 1, 2 años 1, me hizo estudiar, y también se fue poniendo entretenido el repertorio, y ella es una formadora de grandes intérpretes sobre todo. Y sabe interpretar la música, eso es lo más fascinante, ir a verla tocar. Como, era como, o sea, verla tocar. Hace poco la nombraron miembro de la Academia De de Bellas la Artes. Academia de Bellas Artes. Sí,
y volvió a tocar con Edgar y no, o sea, fascinante. Tiene como la energía, es como que no tiene edad, es como que no tuviera edad y la música deja de tener edad y deja de estar en un momento del tiempo. O sea, podemos estar escuchando esta sonata de Brahms, la podemos estar escuchando si estuviéramos a principios del siglo, a principios del siglo pasado o ahora. Eso es fascinante que tiene esa como frescura para transmitir, casi hacerte vivir al compositor al frente tuyo un poco, ¿no? Eso. Y bueno, y ahí me hizo estudiar y yo le dije, mira, se cumplen los 200 años del nacimiento de Schubert, 200 años, no puedo no estar equivocado, ¿sí? Puede ser, sí. Y había un concurso y me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? No vas a lograrlo, no puedes, son piezas más difíciles, no estás, pero ya, pero si yo me pongo de cabeza, si yo me pongo. Bueno, y ahí me hizo estudiar y nos pusimos de cabeza, ganamos, junto toqué a cuatro manos, junto a Christoph Scheffel, que hoy día es un pianista que vive y hace clase en Suiza, para lo que es el océano de músicos que hay ahí en tu continente, bueno, en el continente, En en tu Europa. continente, pero ya no pertenecen, pero para lo que es europeo es un músico de altísimo nivel. Y pudimos ganar hicimos este concurso, ganamos el concurso y tuve el honor de que me entregó el premio, ni más ni menos que Cirilo Vila, al cual le pregunté después tímidamente, que había sido Cirilo, había sido maestro de mi papá, entonces mi papá. En la pasada a saludarme, cuando gané ese concurso, pasó como quien dice a pegarse una quebrada con el Cirilo y le dijo, oye, ¿qué te pareció? Mira, si es mi hijo, es que no. Y yo recuerdo que le dije, maestro, ¿tendrá alguna recomendación que hacerme? Sí, después vamos a hablar, tengo varias cositas que te podrían servir, pero nunca, nunca hablamos. Y eso me permitió conocer, fui a una escuela de verano en Salzburgo, en el Mozarteum, donde ahí ya caché. Y conocí grandes, grandes maestros, una maestra francesa de piano, que me ofreció, me dijo, mira, ándate a Santiago, estudia con tu maestra y vuelve en un año que yo te recibo en el Conservatorio de París. Y ahí un poco me vi enfrentado, había ya empezado a estudiar composición en la Católica, y quería, si bien sí componía, tenía intuición, más que nada me resonaba la música más en el discurso popular y quería un poco entender el discurso, estudiar las formas antiguas de componer. No sé si llegar a componer la música contemporánea, pero sí poder entenderla, relacionarme un poco más con ella. Y en esa duda dije, oh, me voy para allá. Me voy a pasar toda la vida tocando la música de otros compositores, que puede ser fascinante, pero ¿en qué momento me podré sentar a hacer mi música o entender cómo hacerla? Entonces, ahí en esa tuve una dualidad y también se me presentó tocar y meterme a tocar música popular. En ese momento estaba tocando con Los Tres, estaba todo el fascinante mundo del rock and roll, también había el rock chileno, estaba en un florecer, o sea, estaban naciendo un poco la consecuencia de que se había abierto la dictadura hace 4 o 5 años, ya empezaba a circular otra música. Entonces era un momento muy donde pasaban muchas cosas y me motivé y me fui por ese lado. Ahora te diría lo que daría, porque la María Iris Magarrano hiciera 4 años más de clases de piano. Pero no me saco, me compro el kine y no me lo logro sacar para darme ese lujo de volver a estudiar. Entonces fue fantástico. Y sobre todo también la lección de ella, alguna vez lo dije, me enseñó la técnica del piano y todo eso, pero sí me enseñó a enfrentar, a entender y a vivir la música. Eso fue fantástico. Hay muchos músicos que lo aprenden de manera. Quizás en el campo popular lo aprenden de manera innata, sin un maestro, o sus maestros son también músicos con los cuales uno va conversando. No sé, por ejemplo, el mundo de la cueca es un mundo fascinante donde todos en un momento fuimos donde los chilenos, que eran unos señores de 70, 80, 85 años, y la verdad es que pasar una tarde con ellos, viéndolos cantar, lo que hablaban, la actitud,
lo que contaban, eso era una enseñanza, ¿no? Entonces, un poco creo en el traspaso de que uno tiene, los maestros te traspasan esta información y cómo vivir la música. Oye, dos cositas se me vienen a la mente. Una, que tiene que ver con tu relación justamente estudiando composición en la Universidad Católica, que es una escuela que forma primordialmente compositores de música de vanguardia, música del siglo XXI actualmente, ¿verdad? Y imagino que esa música, o sea, lo hemos conversado muchas veces con José, que soy bastante cercano a Seves, y con Horacio un par de veces que nos hemos encontrado, que es una música más bien dura, por decirlo de alguna manera, para el oyente tradicional. ¿Cuál fue tu relación con ese mundo? Mira, yo ahí alcancé a estudiar 2 años. Pucha, efectivamente, no logré apreciar tanto, tanto la música contemporánea, llamémosla del siglo XXI, porque en estricto rigor yo también me considero un músico contemporáneo porque Ah, no, estoy viviendo sí, y siempre. creando en este momento, pero eso, me imagino que ya no habrán hablado de todo eso. Pero sí. Claro, había una relación también y eso estaban haciendo la escuela, ¿no? Del compositor versus el instrumentista, ¿no? Entonces, cierto discurso musical se desarrollaba más bien en la intelectualidad de cómo podía enfrentar el instrumento. Eso a mí no me parecía tan atractivo. Cómo lo veía o cómo lo mostraban. Después dejé de estudiar en la universidad, seguí conociendo, seguí de manera propia descubriendo música contemporánea y la verdad es que ahora entiendo un poco más y encuentro que hay elementos, herramientas y músicos contemporáneos muy interesantes que quizá no enfrentan el discurso. Desde quizá el virtuosismo, la intelectualidad, y de repente ocupando ciertas herramientas así, igual te logran transmitir. Yo confieso que disfruto ahora mucho más la música del siglo XXI que cuando estaba en la escuela. Quizá era porque también dije, ya aquí me tienen que entregar en 4 años, me tienen que entregar este plato de comida y yo me lo tengo que digerir y tengo que saber qué sabor tiene. Y listo, yo salgo e inventaré mi próximo plato de comida. Pero era un proceso donde, ahora, desde el mundo inverso, cuando algunos otros compositores ya traíamos un poco la música popular y la tratábamos de insertar en el discurso, que yo encuentro que también es un discurso, un ejercicio bastante difícil y delicado, no es que no éramos vistos con buenos ojos. Pero sí nos faltaba mucha teoría y los profesores, los maestros nos decían ahí, ya, pero eso no se hace así, tienes que primero dominar todo este otro mundo para juntarlo con este otro mundo. Mira, por suerte que yo siento que el músico no va perdiendo edad en el sentido de que sí puede, vamos creciendo, envejeciendo, nos vamos poniendo grande, pero el juego y el discurso musical. Que se puede hacer ahora que ya conozco un poco más de música popular y de repente conozco un poco más de música contemporánea, juntar un poquito los discursos se hace entretenido y uno pierde también pudor. No me considero un músico que mezcla esos dos mundos, pero sí no tengo miedo en hacerlo de repente o en casi molestar un poquito la tonalidad. Con el error, que también lo he ido descubriendo de músicos que me fascinan del jazz, o sea, ese ejercicio se viene haciendo no solo en la academia, también se hace en la música popular más de carácter, de como dice, de culto más elevado, ¿no? Como en la música popular norteamericana. De todas maneras, y bueno, yo en mi trabajo de compositor tengo el mismo conflicto. Yo también vengo un poco de la música popular, la música folclórica, y he logrado de alguna manera juntar los dos mundos, como bien dices tú, pololeando un poco con las nuevas vanguardias, hacerlas mías y utilizar algunos recursos. Pero Claro. hay Pero una. perdón que te interrumpa, pero Dime. antes, eso también es como la actitud con la cual uno enfrenta. Porque, por ejemplo, hay cosas de la violeta, ya yendo al Gavilán, que es como una improvisación que fue. Pero
Ella tenía una actitud súper contemporánea para desde el folclore querer decir algo, o sea, entregar un mensaje clarísimo, y de repente lo hacía de manera contemporánea y de pasada le pegaba una patada a unos cuantos que en esa época quizás trataban de... Pero bueno, interesante lo que dice, eso es... Perdón haberte interrumpido, No, totalmente, totalmente de pero es acuerdo. una de las gracias de poder de atreverse a componer de cómo jugamos con todos estos mundos. De todas maneras, ya que mencionas a la Violeta, alguna vez conversando con mi maestro Miguel Aguilar, que fue un compositor estrictamente del mundo de la música dodecafónica, hasta que murió, él nunca renunció al sistema serial dodecafónico. Trabajó varias veces con Violeta Parra, y justamente en estas conversaciones la Violeta se pegaba unas pelas de cable, que justamente, sin prejuicios, por supuesto, cómo se han utilizado estos recursos. Oye, hay una cuestión que tiene que ver, y también lo preguntamos a casi todo el mundo, con el momento en que uno decide. Tú decías hace un rato que decidiste que el piano iba a ser para allá. Supongo que no hubo en la adolescencia algún conflicto en haber querido ser médico o cualquier otra cosa, digamos. Y eso por un lado, y por otro lado, nos hemos encontrado con algunas sorpresas, incluso con hijos de músicos. ¿Qué pasa con la relación con tu padre o con tu familia, el entorno familiar en general, al momento de decidir, ¿sabes qué? Yo quiero seguir siendo músico. ¿Hubo Ay. alguna cuestión ahí? Sí, mira, yo no tuve tanta presión, no. Sí, me miraban con alegría y cuando chico tenía 8, 10, 11 años, que tocara el piano, que me gustara, no me considero para nada virtuoso ni sobretalentoso en nada. En sentido, no es que como que a los 8 años dijeron, oh, hay que hacer algo con este, la humanidad no se puede perder este pianista. Nada de eso. Era un simple pianista que tocaba ahí mi sonatina y repetía y no sé qué. De hecho, no, el oído y empezar a sacar música por el oído lo fui aprendiendo ya más grande, pero tenía una gran pasión por el básquetbol en Italia y me gustaba harto. Y el básquetbol es el segundo deporte más importante en Italia, después del fútbol. Entonces es muy popular, hay muchas canchas, hay muchos clubes donde tú puedes jugar y todo. Y se me rompían, fíjate que se me rompían las manos al salir al saltar a buscar la pelota. Y ya cada 2 semanas quedaba con el dedo tieso y llegaba a clase de piano, profe, no me miro, no podía tocar, no podía tocar. Y ahí me vino un arrebato y dije, ¿sabes qué? En realidad ya no me está motivando las clases porque... Estábamos entre que nos veníamos, no, todavía no se sabía que se acababa el exilio y nos veníamos, pero nos estaba dando el paso de entrar quizás al conservatorio, o si lo iba a dar, venía, pero era como el momento y ahí renuncié al piano. Renuncié y dije, hice una conferencia de prensa en mi casa, a la cual asistió mi papá y mi mamá y mi hermana chica, y le dije, mira, no quiero tocar más piano, la verdad es que me quiero dedicar a ser un basquetbolista profesional, cosa que a los 12 años nadie la puede saber, po. Y tenía condiciones para el básquetbol, yo creo que saltaba alto, pero más allá de una super condición. Y la cosa es que justo cuando tomé esa decisión, quedé muy feliz, sí, se lo tomaron con un poquito de pucha, qué pena, pero está bien, no me presionaron a hacer. Mira, nunca recibí la presión de ser músico. Eso era, y es más, yo te diría que mi padre no fue mi maestro desde ningún punto de vista teórico, ni a lo más... Me dijo, toma en cuenta las cosas que estás aprendiendo, los estudios, lo que te van enseñando, que te puede servir, porque es tan fascinante el mundo de la música. Un discurso como ese fuera era el que me... De hecho, yo... Bueno, pero y ahí nos vinimos a vivir a Chile, y aquí, llegando a vivir este país que estaba saliendo de una dictadura, o sea, era... Me costó bastante insertarme y encontrar amigos. Y en ese periodo, y ahí había un piano en la casa y ahí retomé y de manera natural me quise volver a estudiar. Y de hecho, fui apoyado, pero como te decía, nunca es que... Y mi relación con la música andina, si bien la escuché desde el día cero, todo el folclore y todo lo que la zampoña y todo ese mundo, lo empecé a investigar y me empecé a relacionar con él. Yo te diría que a los 25, 26 años, antes estuve metido que quería aprender a tocar blues,
que por ahí me gustaba el jazz y estaba estudiando un piano clásico. Entonces yo siento que tuve lo que yo tenía era una presión mía en decir, pucha, iría a ser un buen compositor si también mi padre es ya un compositor. Se dan en la familia y hayan dos compositores como si fuera una tradición. Y de repente dije, pasé un momento enrollado, y en realidad, quizá, porque también no es competir contra otro miembro de la familia que es compositor, sino que. Pero la verdad es que en el profundo de mi corazón, lo que me fascinaba y lo que me maravillaba del oficio de compositor y de la música que hacía mi padre con Intimani era que era algo tan genuino, algo tan entretenido, algo tan honesto y algo que te hacía tan feliz que en realidad, desde como yo abarcara ese oficio, no me quedaba otra que hacerlo para ser feliz. Entonces, o no sé si la palabra es feliz, pero para sentirse realizado, si en el fondo. La gracia de la música es que te da muchas satisfacciones cuando te entretienes construyéndola o haciéndola, o pudiendo, en el caso que muy pocos pueden, o no todo el mundo puede, hacerla en las cosas que más les gusta a uno. O nos ha tocado trabajar en momentos de la vida en cosas que quizás no nos han gustado tanto, pero parte de nuestro oficio porque lo hacemos con lo que sabemos hacer. De todas maneras, Camilo, oye, vamos un poquito a la música. Quiero compartir un registro, una interpretación tuya en el piano, por supuesto, de la canción de aquel programa que decía que era infantil, pero en realidad todos los viejos veíamos el programa 31 minutos cada semana y lo comentábamos el lunes en el trabajo. Y quiero compartir, Me cortaron mal el pelo, con texto colectivo del grupo que hacía aquel programa y música de Pablo y La Habana. Thank you.
Escuchábamos la canción Me cortaron mal el pelo en una versión al piano de nuestro invitado de hoy, Camilo Salinas, una canción de texto colectivo, decíamos, creada por el grupo que hacía este programa infantil de títeres y marionetas y con música de Pablo y la Vaca. Camilo, yo te conocí a ti, tú no a mí, tocando el piano en una obra de teatro, Novecento, de Alessandro Baricco. Una obra que me fascinó y de hecho la fui a ver 3 veces, la historia de una Esa persona. misma, esa misma, esa misma versión fuiste a ver. Sí, la misma, fui 3 veces. Sí, Increíble. yo pues, muchas obras de teatro que me pegan una patada en la cabeza, yo las voy a ver de nuevo varias veces. Y estabas tú en el piano, había un actor, por supuesto, que protagonizaba el papel principal, que es la historia de un pianista, ¿verdad? Que nace, si no me equivoco, o fue desabandonado en un barco y hace toda su vida en el barco y toca el piano en el barco y no quiere salir del barco, quiere seguir ahí tocando el piano y tú eras la persona que representaba al personaje principal de la obra tocando el piano. Cuéntame un poquitito de esa experiencia, porque entiendo que fue una de las primeras experiencias tuyas como pianista en teatro. Claro, había compuesto un par de músicas de obras de teatro, ya estando en la universidad, y ahí ya me había ido a la universidad. Y resulta que yo fui en un viaje a Roma, voy pasando por un bus, o sea, voy en un bus cruzando la ciudad, y de repente en la mitad, en el Estacho, el barrio del Testacho, aparece un barco gigante, gigante, pero porque Roma no es una ciudad de edificios altos, entonces aparece un barco gigante. Y le pregunto, llego a la casa de un amigo y le digo, oye, ¿por qué hay un barco en la mitad de Roma en el Testacho? Ah, está Tornatore filmando la película 900. ¿En serio? Sí, ¿no conoce 900? Y digo, no, pero oye, es un libro fascinante. Y nada, que lo escribió Alessandro Baricco. Fui, me lo prestaron, lo tenían ahí en la casa. Me lo leí, me lo devoré. Partí al otro día y me bajé en la micro y vi la fachada. Habían arrendado para hacer el frontis del barco. Entonces veo esta cosa fascinante, el libro, y llego a Santiago con la idea. Y ahí había recién conocido a Álvaro Viguera, que estaba egresando, también egresó de la Escuela de Teatro de la Católica. Y le dije, oye, hagamos esto, ¿qué te parece? Oh, fantástico, ya. Ahora, era súper, después descubrimos que era súper difícil, o sea, el arte del monólogo para un actor, ya. Muy, sobre todo este monólogo tenía muchas densidades. La verdad es que lo simplificamos, lo llevamos un poquito a un discurso un poquito más popular porque habían unos parlamentos que eran infinitos. Esta obra de teatro en Italia llevaba, no sé, seis, cuando yo estuve ahí, 6, 7 años sin parar de darse. Sin parar de darse, diferentes actores la tenían montada en diferentes zonas de Italia. O sea, poco menos que todos los días habían 2 o 3 funciones de la obra en Italia durante años sin parar. Entonces, claro, nosotros no es que la montamos para que fuera una obra así de taquilla, ni de nada de eso, pero era muy interesante cómo meterse en el mundo del pianista, porque además este pianista fue abandonado abajo del piano, entonces tocaba la música más maravillosa y inexistente, y poéticamente el autor él sugería música, no proponía que se compusiera, pero nosotros pasamos al campo de poder, o sea, con pianista, estaba pintado poder componer música para una obra así. Y después la anécdota es que vino un director de cine que se llama Michael Radford, que fue el director del Postino, que lo invitó Héctor Noguera a hacer ese mismo monólogo. Y el director llegó y tuvo 2 meses para montar el monólogo entero sin cortarlo. O sea, él sí hizo el libro tal cual. Porque teatro sí exigente, teatro inglés, y pidió contactar a alguien que se conociera y que fuera periodista y que se conociera y supiera bien la obra por el poco tiempo. Y me contactaron, entonces yo dije, ah, qué divertido, espérate, yo la acabo de armar esta obra, entonces me dice, ah, sí, en serio, sí, entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo no te voy a mostrar ninguno de los temas que compuse para la obra y me los voy a sacar de la cabeza para que te pueda componer y mostrar otra música. Y él también tenía otro concepto y todo.
y fue fantástico trabajar con él. Tuve el desafío de componer dos veces. No sé si me quedó, yo creo, considero que me gustó gustando más la música que hicimos con Álvaro Viguera. De hecho, siempre, cada 2, 3 años aparece una oportunidad de montarla y la hemos montado por ahí, la hemos llevado a ciertos rincones. Pero es una obra fascinante. Es fascinante, muy bonita. La primera idea siempre es la mejor. Yo tengo ese pequeño dicho. Sí. Oye, cuéntame un poquitito del proceso creativo. Bueno, pasaste un par de años ahí en la Católica estudiando este mundo de las vanguardias contemporáneas, ¿verdad? Pero la música tuya, lo que yo he escuchado hasta ahora y he visto, se vuelve un poco más atrás en términos estéticos a la música tonal, por supuesto. Hay algunas, hay algunos pololeos ahí con el jazz y la música del mundo folclore. ¿Cómo te inspiras, por decirlo de alguna manera? Cosa que yo no creo mucho, ¿no? Pero ¿cómo te encuentras ahí con la idea? Mira, a ver, fíjate que me siempre quise trabajar en el mundo de la imagen, el mundo de la música aplicada a la imagen, y un poco en las inspiraciones, claro, tomo en cuenta ciertos estilos de repente, pero trato de olvidarlos y quizás tengo, y que me cuesta soltar a veces, como la necesidad y la obligación de que una melodía me guíe o que esté presente o no poder ignorarla. Entonces, un poco el campo melódico es el que ando siempre tratando de buscar y o desarrollar más. Entonces, parto una melodía y de repente después puedo, cuando ya me está gobernando la melodía, he aprendido que a quitarla, a eliminarla, a deshacerme de ella o a desarrollarla más adelante. Pero sí, por lo menos hago el ejercicio de estar, aunque a veces no tenga necesidad de componer para algún pedido y todo, de sentarme y poder crear de manera libre, no desde la improvisación, ¿eh? No he adquirido esa técnica, que es una técnica que tienen muchos músicos, que van improvisando, van improvisando, van improvisando, y aparece de repente una melodía que fijan. Yo la verdad es que, y en el discurso popular, bueno, a veces que era algo que me recriminaba mucho y que le encontraba la razón en la escuela, era que a veces componía muy al piano con los dedos en el piano. Entonces mis dedos estaban ya condicionados hacia dónde tenían que moverse, para dónde tenían que ir, iban a recorrer un camino. Ahora hice un ejercicio, compuse un disco en pandemia que se llama Cristales, y ahí me logré distanciar y sacar las manos un poco del piano. O partir desde él y ya soltarlo y puede ir componiendo, como escribiendo. Yo no tengo el manejo de la tecnología, de los software, como se compone hoy en día, no los tengo aún, me prometí aprenderlos, pero sí fui escribiendo como al papel, como me enseñaron en la escuela. Y ahí sentí que los resultados, también la música vuela y se va hacia otro lado. O sea, es fascinante eso. Eso fue un disco que además me produjo Sebastián Razzurri. Sí. Y fue muy amable y amoroso en que yo les daba la lata. Seba, no puedo avanzar. Bueno, mira, estoy acá pegado. ¿Cómo lo haces tú? Si tú no compones. Él no compone con las manos en el piano. Entonces me dice, no, tenés que salirte de acá. Amárrate, date la vuelta. Tararea. Entonces fue bien interesante. Pero a veces sí. Soy un poquito más esclavo de cómo van mis manos. Yo te Pero voy a contar. la música del cine me ha enseñado un poco a desligarme también del piano. De Te voy a hecho, contar una pequeña anécdota. Cuando yo estudiaba con Gustavo Becerra, ahí allá está. en Chile, y un día que no, yo venía de Concepción a Santiago a tomar los cursos con Gustavo, así que me quedaba ahí en el campo oriente de la Universidad Católica en Santiago, y Gustavo también se quedaba ahí a almorzar, todo el resto se iba a sus casas, así que yo aprovechaba de tener clases particulares con él mientras almorzábamos. Y un día le pregunto y me dice, pues yo también componía con los dedos en el piano, yo no soy pianista, pero usaba ahí la herramienta, digamos. Y me dice, no, aquí está todo, ¿ves? Aquí está todo. Yo me voy imaginando y lo que se me olvida es porque no sirve. Así que lo que me acuerdo sirve. Y cuando tengo la música lista en la cabeza, la escribo.
Así que yo dije, bueno, si este caballero puede, yo también tengo que poder. Pues así que llegué a mi casa y vendí el piano, algo que por supuesto tú no vas a hacer. Yo vendí el piano y dije, yo tengo que poder, tengo que poder. Y bueno, supongo que lo he logrado con los años un poquitito, pero como bien dices tú, claro, el ejercicio, digamos, de trabajar la música mentalmente es una cuestión bien, bien interesante. Fascinante. Por ejemplo, ¿dónde es que me pidieron? Han llegado a pedirme música de película y me dicen, oye, mira, queremos que ya componga esta música, pero tenemos un par de pies forzados que queremos proponerte. ¿Cuál? Que no suene tu piano. Y yo digo, ah, fantástico, excelente desafío. Y ahí un poco me logro empezar a salir y colaboro y aterrizo con otros músicos y voy probando, voy escribiendo y todo. Pero sí, bueno, ese es el proceso creativo. Interesante sinfín de variedades y de posibilidades que hay de hacer música. También me gustan mucho con Pablo y la Vaca. Trabajamos juntos, tenemos un estudio donde hacemos música que la llamamos Melody Fact, que se llama Hecho Melódico, y a veces jugamos a cómo lograr conseguir una melodía mega simple e insoportablemente pegajosa en el oído que te llega a molestar, que algo que lo logran, por ejemplo, los mismos 30 minutos, él y los demás, en esa música, un poco sin proponérselo. Pero es un hecho, es como un juego a repetir, a repetir, a repetir penales en un entrenamiento de fútbol, ¿no? Hay que preguntarle la receta a Karl Orff, que escribió muchas cosas, pero le dio el palo al gato con Carmina Burana. Claro. Claro, una cosa así, ¿verdad? ¿Verdad? Que quedó. Bizet también un poco metió ese gran gol Sí, pues. como perfecto. No, hay varios que yo los envidio por esas ocurrencias. Hay una anécdota bonita con Rachmaninoff, el segundo concierto, que tú seguramente lo conoces bien, la ¿Sí? melodía del segundo movimiento, que es una melodía de su psiquiatra, ¿verdad? Así, Claro, eso él sabía. se la pidió prestada. Le dijo, oye, qué bonito eso, qué ganas de haber compuesto. Y entonces Ramani lo agarró y hizo el segundo movimiento maravilloso, el concierto guapiano. Oye, Camilo, vamos un poquitito a la música nuevamente. Sí, Quiero vamos. compartir ahora una creación tuya. A pesar de que el título de la canción no es tuyo, La luz al agua, una composición para piano, cuyo título, entiendo, fue puesto por el cantautor chileno Manuel García. Cuéntame un poquitito la anécdota antes de escuchar la música. Ya, mira, yo estaba haciendo, me decidí, había compuesto hartas músicas para piano a lo largo de mi vida y por encargo para esa misma obra de teatro, Nuevo Chento, y las tocaba, pero las tocaba acá, entonces en mi casa se las tocaba a alguien y todo. Entonces dije, ¿sabes qué? En realidad voy a agarrar todo el puñado de música, voy a componer un par más y le voy a dar vida a un disco para ponerme a tocar piano, que es un poco lo que he estado haciendo los últimos 2, 3 años. Y sacar la música, sacarla como de mi casa, de mi piano que está acá, y poder tocarla y llevarla a lugares donde hay pianos, porque pianos hay en teatro acá para tocarse. Y ahí con por esto, un día pasa el Manuel por la casa y le digo, Manuel, mira, tírate un título, tú que eres un sinfín, que tienes un imaginario sinfín de juntar palabras, room, y le toqué la música, y me dice, ah, no, pero eso es como la luz al agua, cuando la luz, un rayo de luz atraviesa el agua, es lo que se ve adentro del agua, lo que produce la luz. Ah, fantástico, ya, permiso. Fantástico, quedó. Gracias. Y esa es la canción que vamos a escuchar ahora. Escuchemos entonces La luz al agua, una composición de nuestro invitado de hoy, Camilo Salinas, por supuesto en interpretación propia.
Escuchábamos La luz al agua, una composición de Camilo Salinas, nuestro invitado de hoy en Música en tiempos de la corona. Estábamos recorriendo un poquitito los procesos creativos y todo aquello. Más adelante te voy a preguntar qué pasa con La cosa nostra, pero dejémoslo ahí en stand-by todavía. Oye, tu vida tiene que ver hoy en día con el mundo de la creación musical, tu trabajo propio, ¿verdad? Como compositor y pianista, y también una patita puesta en el grupo de tu padre, en Inti Illimani Histórico. Cuéntame un poquitito cómo llevas los dos mundos. Mira, no se logran funcionar todos. Fíjate, la actividad del Timón Histórico no es tan intensa, y lo que estamos haciendo en este momento es revisitar discos que se hicieron. Siempre se está rescatando folclore latinoamericano. Entonces, la verdad es que es un grupo de cámara latinoamericana muy interesante. Ahora vamos a tocar a fin de año el disco Imaginación, un disco instrumental. Que fue en su momento, abrió una buena puerta hacia el futuro, y donde tomaba estos instrumentos antiguos, con estos ritmos sudamericanos, y además fue un disco que se grabó en Italia, se hizo conocido allá. Los Inti no se enteraron, creo que no se podían publicar, la dictadura no se publicaban los discos acá de Intimari, ¿no? Llegaban de piratas. Llegaban de contrabando. Tenían que estar escondidos, y la radio cooperativa y la radio Nuevo Mundo eran las que los pasaban, por ahí se conocían. Yo siempre les digo que no hubiese inventado el FaceTime y el WhatsApp, la dictadura hubiese sido diferente. Nosotros teníamos que, yo me acuerdo que íbamos con un turro así de moneda a los teléfonos públicos para Navidad La a familia. llamar a Santiago y decir, hola, feliz Navidad. Sí, te paso papá, ya, pum, papá, hola, y hablaban de a varios porque eran 3, 4, 5 minutos pero bueno, entonces eso es fantástico, fascinante. Esa música también tiene mucha frescura, la música no tiene edad, entonces la verdad es que lo pasamos muy bien armando. Ahora estamos en los ensayos y tocando, y también tenemos una proyección el otro año, son los 50 años que se conmemora el golpe de Estado, y vamos a estar haciendo una gira por Europa, que en el fondo los Inti decidieron hacerla en el lugar donde les tocó, en Italia, donde les tocó el golpe. Entonces yo creo que se va a dar un buen fenómeno. Ya los viejos llevan 55 años tocando, no están cansados, pero Pasa la como cuenta. si el país, o qué te podría decir yo, ingrato en su reconocimiento, o el sistema de cómo funcionan las culturas acá. Bueno, todo se está, no sé si es la palabra ordenando, pero está todo muy revuelto en cuanto a conceptos, a ideas, a políticas culturales. Quizás a ti en Inglaterra te queda un poco más claro cómo se valora el músico, el artista, y cómo la sociedad es mucho más sana y mucho mejor si tiene a sus artistas, sus creadores y sus intérpretes todo el rato como abejas en un panal, ¿no? Totalmente, Pero, totalmente, sí. claro. Pero sí, esa música es una música fascinante que no se da nunca por vencida. 50 años, 50 años, déjame recordarte, ahí te conocí yo, en los 40 años, la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, el recuerdo de los desaparecidos y todo, en Ciudad de México. Ah, sí, pues ahí nos conocimos, porque Ahí te, fuimos a hacer claro, ese exactamente. espectáculo donde tú llevaste Víctor A Jara. mí me invitaron como compositor, digamos, porque iban a tocar Víctor Jara Sinfónico y fuimos al concierto, ¿verdad? Con una orquesta y un coro local y después había un gran concierto en Gira el de papá. auditorio del Auditorio Nacional en México y ahí estaba Inti Illimani, estaba Quilapayún. Yo tengo unas fotos maravillosas y yo ahí de asomado nomás estoy con Quilapayún, Inti Illimani y Santiago Nuevo Extremo, ahí tomando ¿Verdad? el desayuno. Espérate, eso fue hace 15 años atrás. No. No, pues. Eso fue el 2013. No, hace 10 años atrás, perfecto, Mira claro. cómo atrás. Claro. Claro, ¿verdad? Bonita distancia. Bueno, ahora estuvimos en México tocando con 31 minutos, y la orquesta juvenil, una de las orquestas, no, me Bien. imagino, pero una que congregaron para un proyecto cultural que se llamaba Tengo un sueño, donde juntaron a 12.000 niños de todo el país.
y lo hicieron trabajar en el desarrollo del arte circense, en el teatro, en la música y en las marionetas. Oye, la orquesta funcionaba fantástica. Una orquesta así con coro, además banda mexicana que le llaman ellos también, donde las cuerdas salían, tenían bronces, arpas, súper bonita la formación. Y cabro, así. Bueno, es un poco lo que yo, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Si el proyecto de la orquesta juvenil, no sé si era capitaneado por Peña Gens o en ese momento no se hubiese interrumpido, quizá la vida cultural y la cultura de la música clásica en este país sería diferente. Totalmente, totalmente. Claro, Jorge Peña creó esta cuestión. Entiendo, yo puedo estar equivocado, pero entiendo que se la copiaron a Jorge Peña, los venezolanos, con el maestro Abreu, que creó esto Sí. y hasta el día de hoy tiene éxito. A pesar de cualquier cosa que pase en Venezuela, el sistema de orquestas juveniles es el chiche, y ahí salen los grandes directores como Dudamel y otros más que han salido de ahí. Y bueno, y las orquestas que se Claro. pasean por el mundo, como bien dices tú, eso fue interrumpido con muchas otras tantas cosas en Chile. Desgraciadamente. Camilo, yo te quiero llevar a una sección de nuestras conversaciones que tiene que ver con preguntas y respuestas cortas, preguntas cortas y respuestas, a ver cómo nos va. A veces nos da un poquito para hablar e interiorizarnos en la persona detrás del artista, detrás del pianista en este caso y el compositor. Y bueno, tú hablas, por supuesto, italiano como primera lengua, imagino, español y seguramente otras más. Quiero preguntarte si tienes tú una palabra favorita. A ver, espérate, perdón, se cortó la transmisión. Ah, te preguntaba si te decía que tenemos esta sección especial de preguntas cortas y que tú que hablas varios idiomas, quiero preguntarte si tú tienes una palabra o un concepto favorito. Te diría que no, despotrico en italiano. Cuando me enojo, despotrico en italiano y lo hago con la vulgaridad máxima en italiano porque sé que nadie me entiende. Vamos a Aunque ir, ya. vamos a ir para allá un rato más, sí. Y bueno, oye, y al revés, entonces, algunas palabras o conceptos que no te gusten para nada. Yo, a ver, ¿qué te diría? Como conceptos que Que no soportes, digamos, que no te gusten. me. El tratarse usted, la ultra formalidad como que si fuera la puerta del respeto hacia el otro, encuentro que no. Que es un poco diferenciar estatus y ponerse como sea, en niveles superiores o inferiores. Puesto que no, eso se ha ido cambiando, ¿eh? Antes era mucho más serio, era todo mucho más. Creo que el respeto hacia una persona que no conoce, su mayor. Por ejemplo, ¿sabes qué? Algo que le cuesta mucho al chileno y es tremendo, y que eso es algo que aplico, ¿viste? Es saludarse, tú te subes a un ascensor, oye, no tengo por qué enterarme de tu vida ni preguntarte cómo estás, pero tienen esa cosa que no, no sé si es apocada, no sé si es apocada, pero una cosa como que no es cultural. Por ejemplo, los italianos tienen algo y yo lo trato de aplicar, que tú saludas a alguien, hola, buenas tardes, y cuando te despides, dice, buenas tardes, que ha buen proseguimiento de la jornada. O sea, que tu día transcurra bien hasta el final. Va, te tiré, generaste una buena vibra, una buena onda, sin ningún propósito y sin recibir nada a cambio. Es un poco, habla aquí, a veces cuesta, la gente anda de cabeza gacha, sobre todo que también, bueno, la pandemia dejó bastante gente un día como con la cabeza dentro del cuello, por miles de razones totalmente lógicas. Pero eso se da como la, que no es, no sé si es mala educación, es como la cosa cotidiana, cultural de, no sé cómo Entiendo serán allá en Inglaterra, cómo es. perfectamente. Uno, yo salgo a la calle aquí al barrio y uno se cruza con alguien y le dice buenos días, hola. Claro. Claro, todo el mundo, si te vas a cruzar, te mira a los ojos y le dice hola. Nadie, y claro, como bien dices tú, en Chile uno agacha la cabeza y pasa como si nada. Claro.
Sí, es cierto lo que dice. Oye, Camilo, tú recorriste un poco el mundo de la música contemporánea, el mundo de la música clásica, por supuesto, en el piano, y el mundo de la música popular y folclórica. ¿Tienes alguna obra musical favorita? Mira, no una obra en particular, pero hay un compositor que fascinante y que me dedico a escuchar mucho de inspiración y tiene grande obra. Es oriundo de allá de Inglaterra. Se llama Johnny Greenwood. Johnny Greenwood es el guitarrista de Radiohead y es compositor contemporáneo, titulado, creo, en Oxford, puede ser, ahí Sí, el puede ser. conservatorio. Sí. Sí. Bueno, y lo he visto tocar, compone música de película. Creo que se ha ganado un par de Oscars por ahí, o si no, uno. Pero persiguiendo un poco su lado de música contemporánea, tiene un concierto que lo pueden pillar en YouTube, donde sale John Greenwood tocando con los solistas de la Sinfónica de Londres o la Filarmónica. Y componen una música fascinante. Y eso es lo que me llamó la atención, que por ejemplo era un festival de música contemporánea, él toca este instrumento, El no Theremin. el theremin, el otro que se llama Theremin, las ondas ese, Martenot, ondas Martenot. el Toca los dos Martenot, entonces compone para dos chelos, dos violines, dos contrabajos, piano y Theremin. ondas Martenot. Y era un festival de música contemporánea en una plaza donde la gente estaba parada escuchando su obra interpretada y se acababa una obra y todos aplaudían como si fuera un concierto, una descarga de música de rock. Entonces, y el discurso no era para nada rockero, el discurso era totalmente contemporáneo. Ahí ese músico me hizo abrir mucho los ojos. Acerca de que en el fondo la actitud con que tú enfrentes la música y el estilo que lo tomes puede darte lo mismo como para producir además esta relación de que esta música está conversando con el público, ¿eh? Eso, ese es un músico fascinante que he estado persiguiendo y escuchando últimamente. Yo te voy a contar una anécdota a propósito de lo mucho gestor cultural que le pone, ¿cómo se llama?, apellidos a todas las cosas y algunas cuestiones que no se hacen porque dicen que no llaman a la gente. Yo hice un concierto en La Pintana con la ¿Ya? Orquesta Filarmónica de Chile y una de las piezas que toqué fue 4 minutos 33 segundos de John Cage Okay, con perfecto, Orquesta fantástico. Sinfónica. Estuvimos 4 minutos ahí parados sin hacer nada. Con una orquesta enorme, gente que nunca había visto un violín en su vida, de cerca, digamos. Y sabes tú que la ¿Lo reacción fue entendieron? de las mejores que yo he hecho esa pieza en varias veces, en varias partes, con orquesta. Y la gente al final se me acercaba, oye, qué interesante eso, todo ahí, no hacían nada, no tocaban nada y se escuchaban tantas cosas. O sea, lo que quiso Cage se produjo ahí en un mundo donde no era gente aficionada a la música, mucho menos a la música contemporánea. Así que, como bien dices tú, la reacción del público con la música de cualquier tipo, digamos. Tiene que existir ese estímulo, tiene que suceder. Y bueno, yo puede pasar, pero una pregunta. John Cage decía que la música era lo que generaba el público. Eso es lo que decía la obra, ¿no? Claro, lo que pasa es Los que ruidos. esa, en esa, claro, esa obra es un experimento, es una cuestión conceptual, digamos, se trata de justamente de escuchar. Esto nace, te lo cuento rapidito, John Cage se metió a una cámara anecoica, estos laboratorios para estudios acústicos, donde tú te metes adentro, cierras la puerta y no escuchas nada. Y en realidad ahí él se dio cuenta de que nosotros como ser humano no podemos evitar el sonido, no tenemos la posibilidad de escuchar nada. Porque si tú estás encerrado solito adentro y te quedas callado, escuchas la circulación de la sangre, que es un sonido grave, y después escuchas un sonido agudo, que es el sistema nervioso. Entonces él aplicó esta cuestión a una música para piano originalmente, y se trata justamente de que uno ponga, no, se trata de muchas cosas en realidad, la percepción del tiempo, qué sé yo, pero una de las cuestiones tiene que ver con los sonidos que hay en un concierto. El tipo que abre un caramelo, el que está resfriado, el que se para al baño, hay un montón de sonidos en un concierto que no forman parte de la partitura, entre muchas otras cosas que 4 minutos 33 segundos parado arriba de un escenario sin hacer nada es una eternidad. Claro. Al revés, Camilo, ¿alguna obra musical que hayas tocado o que hayas escuchado y que digas, no, esto no lo quiero escuchar nunca más o tocar nunca más?
Bah, no tengo como. No me he tocado, no me he enfrentado. No, siempre me he podido relacionar con. No, como odiar una música, No, tomarle. odiar no, pero que algo que a alguien no le guste. Quizá, no quiero volver a tocar esto nunca más, pero no se me viene nada a la cabeza. Sí, hay músicos con los cuales quizás se me han quitado las ganas de compartir y eso. Pero en realidad ya uno va creciendo y solo va, solo se va, o sea, se va decidiendo bien con quién compartir la música, que encuentro que el discurso y conversar con los músicos es algo fundamental, ¿no? Y poder, por ejemplo, ahora estoy tocando, estamos preparando un espectáculo con el Cuarteto Austral, que Ah, qué conocer, bonito. La sí, estamos haciendo Yabaska y la, ¿cuánto se llama? No me acuerdo el nombre de todas ellas. Sí. Valentina. La Sí. Jessica, Algunas de ellas fueron alumnas mías en la Universidad Mayor. ah, fantástico. Oye, es un súper cuarteto. Sí, Estamos preparando, por ejemplo, hicimos canciones del Macha, de ya. Aldo Macha Senjo, Sí. canciones, composiciones originales, las arreglamos para cuarteto de cuerdas y piano y theremin. Ya. Entonces, ahí. Yo más que nada tenía la idea, el concepto de hacia dónde ir, no tengo el oficio de escribir el arreglo del cuarteto de cuerdas. Llamamos a dos compositores y arreglistas, a Raúl Céspedes y a Marcelo Wilson, y los cuales fueron haciendo los arreglos, pero de estas canciones populares que son muy bonitas, muy simples, y le metimos, unas las insertamos con un poquito de contemporaneismo, otras con un poquito de clasicismo. Otra les dimos un poquito como de ritmo bartokiano. Entonces, es bien interesante el resultado del experimento. Pero a lo que voy es que el cuarteto, fascinante tocarse cuando tocas con músicos. Yo creo que más que una música que no quisiera volver a tocar, tengo más bien claro los músicos con los cuales sí quiero siempre seguir, a tocar, to seguir tocando y qué música me gustaría tocar. Y para la otra, invítame a mí, pues. A mí me gusta hacer esa cuestión. No, pero espérate, ¿te gusta? Ya. Oye, vamos a arreglar muchas más canciones, así Ya, que. listo, ahí estoy yo arriba de la pelota. ¿Viste? Feliz, feliz. Oye, Camilo, ¿qué te entusiasma? Bueno, me estás hablando con mucho entusiasmo de este proyecto. ¿Qué cosas te entusiasman en la música o en tu vida? Yo creo que uno no deja de entusiasmarse ni de maravillarse con la música. Ahora me está entusiasmando de nuevo volver a estudiar piano, volver a tocar, voy a dar unos conciertos. De hecho, me invitó Claudio Parra, me invitó, y ahí tuve que enfrentarme un poquito con mi pasado, me invitó a tocar un concierto al Teatro Municipal de Temuco la próxima semana, y me dice, mira Camilo, me invitaron a tocar, pero la verdad es que un concierto solo todo el rato yo, no, entonces dije que te invito a tocar. Ven, ah, feliz, toquemos ya. Y ahí me dijo, ¿y qué pasa si tocamos, pido otro piano y tocamos La Poderosa Muerte a dos pianos? ¡Wow! Estoy estudiando. Y dije, sí, al tiro feliz. Pucha, y era un trabajo. De hecho, con él conversaba el proceso de composición. Bueno, estamos haciendo la adaptación. Ahí José Riveros y tiene transcrita las músicas y en partituras, pero también las estuve tratando de adaptar, de hacer arreglos, de cómo tocar, me tocan las voces solistas, y le preguntaba yo, ¿cómo llegaron a conseguir esta obra? Me decía, no, es que Claudio me decía, nosotros improvisábamos, nos juntábamos a tocar y éramos un grupo, o sea, lo que más hacíamos, estábamos horas tocando, y en base a la improvisación iban fijando, iban apareciendo, repetían, fijaban. Es increíble porque iban desde otra vuelta llegaban a la música y a la creación. Me decía que escuchaba mucho Stravinsky. Sí, Stravinsky es como una bisagra, es que sirve para todo. Estamos todos ligados a escuchar Stravinsky. Sí. Entonces, no, me fascina eso, el piano y bueno, y seguir componiendo. La verdad es que puedo hacer música para la imagen. He tenido la oportunidad de estar trabajando con el Pablo, componemos juntos, también tenemos una sociedad de composición donde no es que nos encargamos música, sino que cada uno tiene su mundo, pero nos juntamos a componer, que eso también es muy entretenido. La conversación, desarrollamos teorías, defendemos, no nos peleamos, pero no estamos, jugamos a no estar de acuerdo, y eso es interesante porque.
Están surgiendo muchos proyectos audiovisuales muy interesantes. Y a nivel mundial, esto, la existencia de la plataforma abrió el campo. Entonces, vienen de proyectos desde México, o desde Argentina, o desde Estados Unidos, vienen a buscar músicos chilenos. Entonces, interesante, estuvimos haciendo la música para unos monos animados que se demoran 2 años en poder desarrollar una serie de tantos capítulos. Y nosotros vamos componiendo y haciendo música, muy interesantes. Yo creo que crear es lo que más me entretiene y lo que también uno va madurando, va pasando. No es que haga una música mejor, pero sí, o sea, no sé si, porque ahí podemos, y eso da para otro programa, en qué edad el compositor hizo su mejor obra. Eso queda No. para eso, queda para Hay otro programa. de todo ahí, Hay de todo. Hay de todo. Pero sí, uno se va entreteniendo más porque va conociendo. Entonces, eso yo creo que es algo que voy a hacer sin parar. Y al revés, Camilo, ¿qué te deprime? Este país, puta la wea. Este país es muy, está. Mira, a ver, me deprime cómo piensa, cómo reflexiona, hacia dónde va, veo el estado de ánimo de las personas. Puertas que se abren, puertas que se cierran, el nivel de mediocridad en la profundidad de lo que se discute, de quién lo manejan, todo lo que vivimos del estallido, todo lo que se conversó, que estaba claro que tenía que cambiar, cómo no lo pudieron cambiar, quién lo hizo, todo eso un poco ya. O sea, ahora yo creo que vengo saliendo del desánimo, pero ya un poco está. He perdido un poco la esperanza o las ganas de mirarlo con optimismo. Sí creo que puedo aportar y he tratado de hacerlo desde mi espacio, desde mi asiento, mi lugar. Y espero poder aportar desde otra forma, pero ya no está tan motivante ni tan. No te pregunto por qué tú vives allá, pero sí, yo creo que si pudiéramos abrirnos como músicos chilenos, salir a abrirnos al mundo, cosa que es muy difícil, quizás lo haría. Bueno, la música es un buen barco que sale y vuelve a casa. Claro. De todas maneras, oye, volvamos un poquito a las cosas, a las tonteras. Recién decías que despotricabas en italiano. Cuéntame, entonces, ¿tienes algún garabato favorito? Mi mortachi tuba, por ejemplo, pero que es un garabato que es. Pero los italianos tienen eso en sentido que ellos se pueden reír de la ofensa, no se la toman con gravedad. De hecho, el garabato es parte de la cultura popular, que es como encarar, enrostrar los muertos a alguien, ¿no? Los muertos de tu familia. Claro, si estás en una discusión y lo dices, te llega un cornete de vuelta. Pero como expresión de bestemmiare, como lo dicen ellos, la expresión de deshacerse, como sacar para afuera en el fondo. Última pregunta de mi cuestionario. Decías que habías por ahí pensado en dedicarte al básquetbol al principio de la tardía infancia. Si tuvieras posibilidad de nacer de nuevo o el día tuviera 200 horas, 40 horas, no sé qué, o viviéramos Yo he 200 pensado años. eso, siempre he ¿Sí? pensado un día de 64 horas, claro. Sería maravilloso para algunas cosas. Claro. Dime, ¿qué te hubiese gustado o qué te gustaría hacer que no sea la música? Mira, me hubiese gustado si hubiese podido algo que me gustaba de chiquitito, que era ser un coleccionista de trencitos eléctricos de miniatura. Pero producto de esa pasión que hubiese podido desarrollar, si hubiese tenido, y si no hubiese llamado la atención la música, hubiese tenido una gran tienda de modelismo y de todo ese mundo que tú en Alemania lo puedes ver perfectamente muy bien, porque cuando chicos me traían y me traían de Alemania, lo viste cuando iban de gira, mi viejo, iban y me traían todas estas colecciones de trenes. Entonces, Berkeley. ese mundo de la miniatura era un oficio al cual me hubiese dedicado. Los trenes Berkeley, yo te voy a contar Claro. una historia personal. Mi hijo Carlos, ¿Ya? hijo de un primer matrimonio, su abuelo, Gustavo Chiang,
descendiente de chino, le gustaba esto de los trenes. Y entonces le regaló, él tenía uno de él y le regaló a cada nieto un tren de estos, de Merkley, alemanes. Y resulta que de repente se juntan todos los nietos en una casa de campo que tiene en el sur de Chile y yo, todo, cada uno lleva su tren. Entonces lo junta todo, porque todas estas cuestiones son todo, ¿cómo se llama? Engancha. Obligaciones están, entonces se enganchan todos y arman una tremenda sala de trenes y locomotoras y payasadas. Así que alguna vez le voy a decir que te invite. Pero mi meta es llegar a la vejez con por lo menos poder tener reproducido. Y cuando chicos alcancé a tener una ciudad de trenes donde circulaban, iban y sucedían cosas. Yo creo que es una meta para la vejez. Si bien no un oficio, pero sí Un un buen hobby, hobby. de todas maneras. Camilo, vamos llegando al final y yo sé que tú mira, igual que yo, semana a semana, el podcast de La Cosa Nostra con Alberto Mayol, Darío Quiroga, está ahora la, ¿cómo se llama? La, bah, se me fue el nombre. Ah, la La Alejandra. Alejandra Matus, calameña, igual que yo. ¿Y cómo se llama? Ya no, y ahora está Paulsen, Fernando Paulsen, y ya no está Mirko Macari. De repente ahí lo invitan a hacer algunas cositas. Y yo sé que tú, mirando este programa, como ellos están basados en la película del Padrino, y de ahí sacan las leyes del Padrino, unos libros que ha escrito Mayol, tú escribiste el vals de La Cosa Nostra, se lo mandaste de regalo, y resulta que ahora es la música característica del podcast. Y ha estado varias veces cuando estaban en Mentiras Verdaderas, en un programa de la televisión en Chile. También estuviste varias veces. Yo he escuchado aquí a Quiroga y a Macari decir que ellos son como la realeza que tienen un compositor en la corte. Y cuéntame un poquitito la historia de esto antes que escuchemos. Mira, no fue en la pandemia, en el encierro, descubrí a alguien me dijo, oye, pero escúchate, escúchate a estos cabros, mira, escúchate cómo son, es fantástico. El Quiroga estaba en mi colegio, en No. Francisco Miranda. Entonces, si bien no nos alcanzamos a conocer, y bueno, lo encontré interesantísimo como discutían. Además, en esa época teníamos todo en la cabeza revuelta, entonces este espacio de liberación y de pensamiento y de reflexión que te entregaban era fantástico, hasta el día de hoy lo es. Y ahí escuchan que ponen el Padrino y no sé qué cosa, y alegan que se los bajaba porque YouTube le cobraba derecho, no tenían permiso, y yo les dije, ya está bien, pero ok, súper bien las 50 leyes. Y un poco medio patúo le digo, le mando un mensaje. Le dije, oye, todo bien, pero esa es una de las mejores músicas de película del mundo. No será mucho el que se esté poniendo a tan alto nivel. Yo te voy a regalar y componer una pieza a la medida. Porque a mí me fascina Nino Rota y me fascina la música italiana. Y tiene, o sea, más que nada, no sé si es de la mejor del mundo, pero por lo menos me la vivo. Me la viví de cerca y después me la viví a la distancia, entonces un poco me la apoderé en el discurso musical que a veces trato de desarrollar. Entonces me siento y digo, ya, ¿cómo hacer una pieza? Olvidémonos de que tengo que hacer una pieza mejor que El Padrino, porque eso es imposible. Entonces fui ahí agarrando, fui jugando, tenía idea, idea, y por ahí me dicen, me mandan mensajes, ya, pues mándate la música, ya, pues mándatela. Me escribe Mayol, oye, por acá Mayol, ya, pues mándate la música. Bueno, la tenía a media, no la había terminado. Y por un mesiento lo termino, claro, les fascinó, les funcionó perfecto, le anduvo perfecto con su programa. De hecho, ahora va a haber la otra semana vamos a hacer un podcast en vivo, ¿no? Sí. Y voy a estar ahí tocándola en vivo porque es un teatro con piano y van a haber otras sorpresitas musicales. Pero fascinante. Por ahí me tiró Mayol la idea de hacer una ópera, que lo habíamos conversado, Sí. que es un área que no desconozco totalmente, he escuchado, me he puesto a estudiar y todo, no he puesto en ese mundo, pero la distancia ahora nos tiene un poco frenado Sí. y también la historia que se quería contar se nos cayó un poco porque era la historia de todo lo que iba a suceder si es que la convención llegaba Buen a un puerto. fin positivo. Claro, entonces, como quien dice, nos echaron a perder el final del guión. Sí, pero hay otra ópera ahí que la comentó Mayol en algún podcast que tenía que ver con el hermano que tenía otros hermanos, y que es un poco la historia de Sebastián Piñera y sus hermanos y los éxitos de los otros hermanos, y que también alguna vez habló ahí de que sería un bonito libreto de ópera. No, sí, acabamos de retomar la idea en este año 2023. Y bueno, ellos son fascinantes, como todos lo saben, y si no lo inventan. Y lo inventan de manera muy graciosa.
por lo tanto es como que lo supieran y así lo pasamos bien. Va a ser, los espectáculos son entretenidos. Este sería el segundo espectáculo que hacemos vivo donde yo les voy tocando piano. Y no, es fascinante. Bueno, tan así que va a ser la cosa nuestra, lo terminé grabando en el disco y está. Y fíjate que según los datos de Spotify, que no soy tan bueno para apoyarme en los datos, pero es de las piezas del disco, es lo más escuchado lejos, ¿eh? Todos caen ahí, ojalá que producto de eso vayan conociendo mi otra música. De todo, yo creo que es mejor porque a mí me cuesta también sacarme un poco el Víctor Jara sinfónico de encima. Claro, todos caen ahí, pero claro, caen ahí y de ahí pasan, claro. Claro. Escuchemos en una versión, Sí. estás tocando tú, por supuesto, pero es un video hecho, una especie de corto, ahí se ve la imagen con Sí. ilustres actores nacionales. Dirigido Entonces, por Fernando Lavanderos, el video total, dirigido. así es. Escuchemos entonces el Vals de la Cosa Nostra, una composición original de Camilo Salinas, hecho exprofeso para el podcast de La Cosa Nostra. Escuchábamos el Vals de la Cosa Nostra, una composición original de Camilo Salinas, nuestro invitado de hoy. Camilo, yo quiero agradecerte, finalizando nuestra conversación, haber aceptado conversar con nosotros en Sinfonía Austral, conmigo en particular. Conocí un poquitito más de tu vida, ha sido fascinante escuchar toda tu música que está disponible en las redes. Yo hago algún pequeño estudio antes de enfrentar las conversaciones para no meter mucho las patas. Y me encontré con sorpresas muy, muy, muy agradables y una gran, por supuesto, calidad creativa y como intérprete. Así que nuevamente mi abrazo y mi agradecimiento. Ya, fantástico. Gracias por la invitación, por la buena conversación.
y hablar de este fascinante y misterioso mundo que nos atrae y nos tiene preso. De todas maneras, Francia Carolina, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Camilo, por haber compartido con nosotros este tiempo de conversación y, como tú dices, del fascinante mundo de la música y la creación. Y a modo personal, te pido por favor, terminen la ópera como si hubiésemos logrado lo Hubiésemos que ganado. querían lograr. No sé, hay varios finales posibles, pero mira, Pero yo. sería lindo tener por lo menos en un escenario cuál habría sido ese hermoso final. Claro. Así que sería lindo. Fantástico. Sería lindo, súper lindo. Bueno, muchas gracias a todos entonces por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos nuevamente a Camilo, despedimos a Carlos también. Y con ustedes nos vemos en una próxima edición de Música en Tiempos de la Corona. Hasta luego. Chao, hasta Adiós. luego. Chao. Gracias.